El balance que se puede hacer, creo que hemos evolucionado mucho, hemos traído muchas chicas nuevas que se han agregado al grupo y eso es bueno siempre y cuando para la recreación y el juego es bueno que siempre se vayan sumando y tratar de generar cada vez un grupo más grande y bueno, generar un buen juego. En la actualidad, ¿qué cantidad de chicas asisten? Más o menos entre 16 y 18 que están viniendo. Bueno, siempre hay bajas porque por el tema escolar, pero vienen entre 16 y 18 chicas aproximadamente. ¿De qué edades? Entre 8 y 15 años más o menos, esa es la edad. ¿Las actividades en qué consisten, profe, más o menos? Bueno, la actividad principal es vóley, o sea, metodológicamente una iniciación en el vóley, pero bueno, se trata de que sea algo recreativo, algo que se puedan llevar a la casa y poder seguirlo utilizando, trabajo de fuerza, flexibilidad, velocidad, de todo un poco las capacidades físicas. Y también imaginemos todo lo que tiene que ver con el grupo, con pertenecer a un grupo, ¿no? Exactamente, la parte social, los roles que cada uno cumple dentro de la cancha, dentro del grupo, tratando de siempre de encontrar una unión que te lleve a generar un mejor juego. ¿Todo tiene un fin recreativo? ¿Por ahí se puede llegar a pensar más adelante en algún equipo con cierta aspiración, al menos, a competir? Sí, la idea es eso. Empezamos de una manera recreativa, que esperemos que para el año que viene podamos generar algún grupo donde podamos competir o generar un lugar para encontrarnos con algunos diferentes equipos o escuelas dentro de algún organismo que se preste también para participar. Una pregunta personal, ¿para usted qué significa poder formar parte de esta universidad barrial, en este caso a través del taller de vóley? Creo que es muy bueno, porque hoy día los chicos están muy retirados de lo que es la actividad física, lo social en la parte directa, digamos, porque con el tema de la tecnología cada vez estamos más comunicados, pero sin esa socialización primaria que creo que nos falta mucho.